¿Qué tal, mi gente? Acusan a J-Lo de estar totalmente involucrada en el asesinato de Tupac, el rapero que en el año 96, si no recuerdo mal, vale, lo vamos a ver ahora, habría sido asesinado, se dice que por Diddy. Se dice que, algunos dicen, ¿no?, que fue él personalmente el que acabó con la vida del rapero, y otros dicen que no fue el autor material, pero sí el intelectual, el que habría mandado a alguien a matarlo. Es que, claro, hay mucha información al respecto sobre esta nota. Vamos a ver un poco, vamos a ponerlo todo en contexto. Y es que parece ser que J-Lo, en una discoteca con Diddy y Tupac, se encontraron y ella portaba el arma con la que habría sido utilizada para acabar con la vida de Tupac, ¿vale? Lo vamos a intentar poner todo un poco en orden, porque, como digo, hay muchísima información. Alguna será verdad, otra no. Y es que, según en Blau, Jennifer López estuvo arrestada por culpa de Diddy. Esto es una realidad, esto es un hecho, ¿no? Ella llegó a estar arrestada, tiroteo y escapada en una camioneta, una velada de celebridades que terminó en caos. El tiroteo, un club en New York. Durante varios meses, el divorcio de Jennifer López y Ben Affleck fue uno de los temas más discutidos en la prensa internacional. Sin embargo, en la actualidad, lo que ahora se dirime es lo que ha sucedido en esa mansión de Diddy. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que habría sucedido. Y es que, según aquí, este medio, llevó a ser arrestada junto a su pareja Cindy Combs, en pleno auge de su carrera como cantante y actriz. Eso ya estamos hablando de hace más de 20 años, no, casi 30, diría yo. Bueno, la reacción de Diddy una noche que lo cambió todo. Y es que corría el año 1999 y Jennifer López no solo estaba en el mejor momento de su carrera profesional, sino que también disfrutaba de una relación amorosa con el productor y cantante Cindy Combs, conocido por su éxito en la industria musical. Sin embargo, esa relación, que parecía idílica ante las cámaras, tenía un trasfondo mucho más turbio. Y es que Diddy Combs, un hombre rodeado de poder y controversia, no solo traería infidelidades a la vida de J-Lo, que fue, menos mal que no tuvieron descendencia. J-Lo decidió dejar a Diddy precisamente por estas infidelidades, sino también un accidente criminal que quedaría grabado en la historia. El 27 de diciembre del año 99... la pareja decidió pasar una noche en el club nocturno Club New York en Manhattan, lo que comenzó como una velada entre celebridades. Rápidamente se transformó en una pesadilla. Un altercado en el club provocó un tiroteo que dejó a tres personas heridas, incluyendo a una mujer llamada Natania Reuben, quien aún acusa a Diddy de ser el responsable del disparo. Pero el escándalo no terminó ahí. Tras el caos en el club, Diddy y Jennifer López lograron escapar en una camioneta con la intención de alejarse lo más rápido posible de la escena del crimen, ¿vale? O sea, creo que estamos hablando de dos días distintos, tanto el de Tupac como este, dos días distintos, pero que al final se vio envuelta por estar con Diddy metida en estos jaleos. Yo no sé hasta qué, yo creo que ya era mayorcita también ella para decidir lo que hacía y lo que no hacía, también os digo, ¿no? Bueno, pero su suerte se agotó rápidamente. La policía los detuvo en un semáforo donde se realizó un descubrimiento sorprendente. Dentro del coche, los oficiales encontraron una pistola de 9 milímetros robada. Jennifer López, víctima o cómplice, es lo que os digo. Puede que sea una víctima, pero al final, cuando tú eres adulto y estás con una persona y te dejas guiar por ella, también tienes tu cuota de responsabilidad, ¿no? O es como, yo es que no quería, ¿no? O sea, estás inmiscuida al final, ¿no? O al menos es lo que yo opino. Bueno, Jennifer López y Diddy fueron arrestados inmediatamente tras el hallazgo del arma. La noticia sacudió los titulares de la prensa internacional, poniendo a la estrella del pop en el centro de un escándalo que podía haber acabado con su carrera. Pasó más de 14 horas detenida, una experiencia que, según fuentes cercanas, dejó una profunda huella en la cantante. Entiendo que, yo no he estado nunca en esa situación y espero no verme, entiendo que esto tuvo que ser un duro varapalo para ella, el hecho de verse desposeída durante 14 horas, claro, sin saber cuánto iba a tardar aquello, de no saber qué iba a hacer mañana, o si iba a seguir o continuar, o incluso podría acabar durante años en la cárcel, ¿no? No obstante, la pesadilla no duró mucho para ella, ya que fue liberada sin cargo y absuelta de cualquier relación con el tiroteo y la posesión de armas. El destino de Diddy, por otro lado, fue más complicado, más complejo. El productor enfrentó cargos por posesión ilegal de armas. Evidentemente, ese arma tenía que tener algún nombre, ¿no? Estaba en el vehículo de él. Como decía, e intentó de soborno, ya que se dijo que intentó comprar el silencio de testigo para que no lo incriminaran. A esto se ha dedicado realmente Puff Daddy siempre, a pagar, para eso usaba el dinero, ¿no? Un poco para pagar y silenciar todos los tejemanejes que hacía
ya no solo cuando quería quitar la vida a otras personas, sino también cuando en sus fiestas pues hacía lo que hacía, que ya todos sabéis, ¿no? Bueno, aunque finalmente fue absuelto, el daño a su reputación ya estaba hecho y su relación con J-Lo también llegó a su fin poco después. Este suceso en 1999 fue solo la punta del iceberg en la vida de Diddy. Hay que recordar que 3 años antes, como os digo, hay informaciones como que llevaba el arma, portaba el arma en el bolso Jennifer López, ¿no? No sé qué decir. Esto al final, evidentemente, pues queda como un rumor, pero bueno, ahí está, ¿no? Y pasamos, si os parece, un poco con un vídeo de un compañero del Carajo TV de última hora sobre este asunto. Diddy destruido, pruebas revelan su rol en la muerte de Tupac y reabren el caso. Y es que, como os he comentado a lo largo de esta semana, el hermano de Tupac parece ser que va a intentar reabrir el caso ahora que el viento sopla en contra de Diddy y a favor de todo lo que vaya en contra de Diddy, ¿no? Con lo cual creo que es un momento idóneo para poder reabrir algo que presumiblemente podrías estar, haber estado involucrado a tenor de todo lo que ha hecho en los últimos 30 años y que ahora estamos conociendo, ¿no? Sí, controversiales del rap, la muerte de Tupac Shakur. Ahora, después de 27 años de teorías, rumores y un sinfín de especulaciones, la familia de Tupac ha dado un paso inesperado. Contrataron a Alex Spiro, uno de los abogados más renombrados de Nueva York, el mismo que defendió a Alec Baldwin y a Elon Musk, para investigar qué, si Diddy estuvo realmente involucrado en el asesinato del rapero. ¿Qué saben que nosotros aún no sabemos y por qué justo ahora? ¿Podría el mayor misterio del mundo del hip hop tener a una de sus figuras más icónicas implicada? Hoy vamos a desenterrar toda la data suculenta, desde cómo empezó la rivalidad entre Tupac y Diddy, pasando por la fatídica noche en la que Tupac perdió la vida, hasta las teorías más recientes que ponen al magnate del rap en el centro de este turbio caso. Así que agárrate fuerte, porque lo que viene está muy picante. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y Westside. ¿Sos del oeste o sos del este? Si sabes de lo que estoy hablando, sabes perfectamente el trasfondo de esta historia, donde lo obvio pareció no ser tan obvio hasta ahora, que sale a la luz de vuelta toda esta historia de mediados de los 90. Porque ahora, ¿qué hay ahora? ¿Qué tienen? ¿Qué están aprovechando? ¿Cuál es la situación? ¿Estaba el tipo este blindado y por eso ahora que se cae un poco el...? Exacto, ese es el tema. Es que estaba totalmente blindado gracias a los contactos en justicia, en policía, en tener ese poder económico. ¿Ya que están aprovechando? Bueno, un poquito de todo eso vamos a hablar. Todo arrancó en los 90 cuando Tupac y Diddy, o Puff Daddy en esa época, eran dos gigantes emergentes en el mundo del rap, representando costas opuestas del país. Pero lo que pocos esperaban era que una amistad profesional entre Tupac y Notorious B.I.G., o sea, el protegido de Diddy, se iba a convertir en una de las rivalidades más tremendas de la historia del hip hop. La relación comenzó a deteriorarse cuando Tupac sintió que Bad Boy Records no estaba del mismo lado que él. Y aunque las tensiones ya se respiraban, el verdadero quiebre ocurrió en un incidente que dejó cicatrices profundas en Tupac y fue la chispa que desató la tormenta que estaba por venir. Ese episodio que vamos a revisar un poquito más adelante marcó el comienzo del odio, la desconfianza y la traición. Tupac ya no solo veía a Diddy y a Biggie como rivales musicales, sino como enemigos en una batalla personal que trascendía la música. Diddy, por su parte, mantenía una postura distante. Mientras Tupac lanzaba ataques directos, Diddy se centraba en consolidar Bad Boy Records como la... Empresas quieren pagar esto todos los meses. Fijaros cómo empezó un poco la relación entre Diddy y Tupac, ¿no? Muchos piques. A este con Biggie. Como estáis fijando, muchos piques. Vale, una cosa es un pique sano entre compañeros y otra cosa es que la relación empiece a deteriorarse como su arma principal. La situación escaló a tal punto que lo que alguna vez fue un simple enfrentamiento lírico entre raperos se convirtió en una guerra entre dos potencias del hip hop arrastrando. Una cosa es yo te escribo a ti, tú me escribes a mí una canción, ¿vale? Un poco ahí picado. Y otra cosa es que la cosa vaya a mayores. A la industria musical y a los fanáticos en el proceso. Viajemos al 30 de noviembre del año 1994. ¿Dónde estabas ese día? Coméntame por ahí abajo si acaso existías ya. Ahí es cuando Tupac fue emboscado en el lobby de los estudios Quad en Nueva York. Lo habían llamado para grabar un verso en un tema de Lil Jon, pero desde el principio algo no se sentía bien. Tupac estaba nervioso y con razón. Apenas llegó al edificio, fue abordado por tres hombres armados que le exigieron que entregara sus joyas. En lugar de obedecer, Tupac se resistió, lo que provocó que le dispararan 5 veces, siendo uno de los impactos en la ingle. Aunque gravemente herido, logró llegar hasta el ascensor con la ayuda de su séquito y fue trasladado al hospital. Lo que hizo que el ataque fuera mucho más sospechoso y dudoso es que, si bien Tupac estaba en ese momento rodeado de todo su séquito, donde había personajes de todo tipo, hasta gente de seguridad, ¿qué pasó? Que solo le dispararon a él. Solo le querían robar a él. Robar. Esto no hizo más que aumentar las sospechas de que... Cuando se va por una persona, cuando se va por una persona en concreto y no se daña a nadie más, es porque estaba planificado, organizado, a dedo de que fueran a por Tupac en este caso, ¿no? Alguien tenía que ver con esto y que lo había mandado a estos muchachos directamente a buscar a Tupac. ¿Y quiénes podrían tener que ver? Bueno, los enemigos número uno de Tupac, Diddy y Biggie. Y sobre todo para Tupac, en su opinión personal, la actitud fría que tuvieron después de lo que le pasó básicamente le confirmaba un poco la teoría. Por no decir que después Tupac en algunas canciones rapeó justamente culpándolos a ellos por lo que le había pasado. Este episodio entonces marcó un punto de no retorno en la relación entre Tupac y los líderes de Bad Boy Records. A partir de ese momento, Tupac usó su música como arma y el conflicto explotó terriblemente cuando lanzó su single Kill Em Up, donde atacó directamente y brutalmente a Biggie y a Diddy. Esa canción es tan tremenda que una de las primeras líneas ya dice: decís que sos un jugador y yo me...
a tu esposa. Lo destroza a Biggie a los primeros 5 segundos de la canción. Terrible. Ahí es donde realmente comenzó oficialmente la verdadera guerra entre el este y el oeste en el mundo. O sea, hubo un punto de inflexión en una canción que dijo... Te has pasado con esa canción, macho. Voy a por ti. Dejó de ser una competencia de raperos a transformarse justamente en eso, en una verdadera guerra. Para entender cómo esta rivalidad explotó de manera cósmica, tenemos que mirar de cerca a los dos gigantes que dominaron la escena del rap en los 90. Death Row Records y Bad Boy Records. Estas dos discográficas eran como dos planetas colisionando. Cada una, obviamente, con su propio estilo porque eran de diferentes costas, con sus propios soldados y, obviamente, de su propio jefe. Pará, esto quizás no lo sabes, pero yo que soy un hombre del rap y mi época favorita son los 90. En el oeste tenías, bueno, lo que se conocía como la música del oeste, que en realidad el estilo, si bien hay diferentes estilos, esto se conocía como rap del este, rap del oeste. ¿Qué pasaba en el oeste? Bueno, era una cosa más como lo que se vive en Los Ángeles, por ejemplo, California, relajación, la playa, el chifang, es todo otra onda. En el este, obviamente, un sonido más duro. Nueva York, las calles, la gente, más pesado, era otra onda. Biggie entonces no solo creaba música, el tipo estaba creando un imperio. Biggie como su mano derecha y una lista de artistas que transformaron el sonido de la costa este. Pero en la otra esquina estaba el lado oscuro, el más crudo, Death Row Records, liderado por ¿quién? Por Suge Knight. Este sello se convirtió en la cara visible de la costa oeste con Tupac como su guerrero principal. Death Row entonces no jugaba a ser elegante, no había champagne ni había trajes de lujo. Acá la cosa era cruda, violenta y directa, con Tupac en el centro de todo. Su álbum All Eyes on Me no solo fue un éxito, fue una declaración de guerra y las ventas de discos se convirtieron en municiones en esta batalla que cada día se volvía más personal. Canción bueno, en español. Como se lleva un rato hablando sobre la disputa entre bandas, vamos a llamarlo así, vamos a saltarnos un poco para ir un poco al tema legal. Fica, ¿quién te disparó? Te lanzó justamente después del primer atentado contra Tupac en el 94. Aunque Bad Boy Records siempre negó que la canción tuviera relación con Tupac, muchos lo vieron como una provocación directa. Estas teorías, combinadas con la tensa rivalidad entre el este y el oeste, llevaron a que el nombre de Diddy quedara vinculado de alguna manera con este oscuro episodio del hip hop. Y mira, si habrá sido oscuro, que los dos principales raperos de cada costa, Tupac y Biggie, los dos murieron de la misma manera. Y agregamos un detalle importantísimo a toda esta historia. A día de hoy, misteriosamente, nadie tiene ni la más bendita idea de quiénes realmente mataron a cada uno de ellos. Sí, se señaló a este, al otro, puede haber sido tal cosa, no... Sí, nunca se aclaró quién realmente fue. Hay ninguna información real, o por lo menos hasta ahora, porque uno de los nombres que más ha resonado en los últimos años en relación al asesinato de Tupac es Dwayne Keith D. Davis. Como uno de los líderes de la pandilla Southside Crips, Keith D. asegura haber estado presente en el Cadillac Blanco, desde donde se dispararon las balas fatales aquella noche en Las Vegas. Su testimonio fue una bomba en el caso, porque también afirmó que Diddy le ofreció una gran suma de dinero para llevar a cabo el asesinato. Y el relato de Keith D. no es nuevo. Durante años, él mismo contó cómo tras la pelea entre Tupac y Orlando Anderson, la decisión de atacar fue inmediata. Según Keith, la oferta de Diddy para eliminar tanto a Tupac como a Suge Knight ya estaba sobre la mesa y la situación se tornó irreversible después del enfrentamiento en el casino. Esta confesión, aunque explosiva, dejó muchas dudas sobre por qué tardó tanto tiempo en hablar públicamente. Keith D fue arrestado en el 2023, lo que marcó un punto clave en la investigación. A pesar de sus declaraciones, Diddy negó todas. En el 2023, madre mía. Y cada una de las acusaciones. Sin embargo, el testimonio de Keith arroja nueva luz sobre lo que podría haber sido una venganza perfectamente planeada y las autoridades ahora están siguiendo todas las pistas que puedan confirmar su relato. Pero después de décadas de... Sí, teorías, cosas, pero ningún tipo de avance. La familia de Tupac dijo, ahora es el momento. Y como bien dijimos, contrataron al abogado Alex Spiro para que avance la investigación de una vez por todas. Pero por sobre todo, porque la familia cree que Diddy está conectado o no. Que básicamente es el responsable de la muerte de Tupac. Spiro ha trabajado con mucha gente y muchos casos. Realmente, en Estados Unidos lo que se cree, y bueno, en Latinoamérica también, que bueno, trata mucho este tema y siempre han estado interesados en esto, realmente siempre se ha creído que el autor, si no material intelectual, fue Diddy. O sea, las cosas son así. De altísimo perfil, ya dijimos, Alec Baldwin, Elon Musk, etcétera, etcétera, etcétera. Es un profesional no solamente de lo que hace, sino también de manejar esta cosa de los medios y la presión que eso trae. Y sobre todo, genera una expectativa de que finalmente, casi 3 décadas más tarde, podamos tener una respuesta a esta gran pregunta, esta incógnita. Con la investigación reabierta y el abogado Alex Spiro a cargo de la familia de Tupac, está decidida a no dejar que el caso quede en el olvido. Aunque durante años las pruebas fueron escasas y los testigos se mostraron reticentes, el testimonio de Keith D cambió un poquito el panorama. Sobre todo porque lo que nos está diciendo es que ahora la gente se va a empezar a animar a hablar. ¿Por qué? Porque se ha caído el escudo invisible que rodeaba a Diddy. Diddy básicamente estaba completamente conectado a todo lo conectable, amparado por los más poderosos de los más poderosos, por lo que posiblemente abrir la boca era simplemente una sentencia de muerte y nadie quería pasar de victimario a víctima. Por su lado, Diddy sigue manteniendo su inocencia, como con todo lo demás que está saliendo a la luz. A lo largo de los años, ya dijimos que negó cualquier involucramiento con la muerte de Tupac, pero la sombra de estas acusaciones sigue pesando sobre él. La gran pregunta es, ¿por fin vamos a tener algún tipo de resolución sobre esto? ¿Es este el momento donde todo lo que tiene que ver con Diddy cae a pedazos? O simplemente es otro momento más donde nadie realmente va a dar ningún dato relevante. Si me preguntan a mí, la familia de Tupac está haciendo esto porque algo tienen, algo hay. Coméntame por ahí abajo en tu vida, darle. No, desde luego, para poder reabrir una causa, tienen que tener algo solvente como para poder hacerlo, ¿eh? O sea, esto no es cualquier cosa de, bueno, es que como ahora sopla el viento en contra, sí, eso está claro, que sopla el viento en contra Diddy. Y es buen momento, sí, pero han tenido que dar con algo, con alguna clave. Si no, esto no se entiende, ¿vale?
Bueno, en fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Me gustaría que os suscribáis totalmente gratuito, que presionéis un like. Me ayudaría muchísimo. Ya se encarga YouTube de compartir el vídeo también con ese like. Gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Ah, campanita importante para aviso de vídeo y directo. Infoinfluencer e Infoinfluencer Extra, mis canales latinos, también están a tope con este tema. Nos vemos. Chao, 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 chao. Gracias.